la bendición con nuestro hijo. Pero ya nos habían advertido que tú no podías embarazarte. Si Dios nos lo manda, seguramente será una nueva bendición. Solo él conoce sus caminos. El anuncio de un nuevo hijo nunca puede ser motivo de tristeza. Creo que he entendido, señora. Lo único que tiene que hacer es entregar esa ropa. Ya. Sí. Muy bien. ¿Todo bien, señora? Buenos días. Traigo la ropa de mi esposo al salto. Buenos días, señora. Doctor, ¿puedo pasar a dejarle a mi esposo su ropa? Me dijeron que ahorita. Oficial, permítame la señora pasar para él. ¿Me permite? Sí. Permiso. Sí, gracias. Buenas, doctor. ¿Y se va? Sí, lo sé. Se pone aquí afuera, le traigo ropa. ¿Lo van a hacer entrar? Sí, están revisando la maleta. Mi amor, qué bueno que viniste. Traje tu ropa. Suficiente para que te puedas cambiar. No te he sentido, ¿eh? Perdón. ¿Yo? Dice que estás esperando un hijo. ¿Cómo lo digo? Voy a escapar, Susana. En cuanto estés en un lugar seguro, mando por ti. ¿De verdad, mamá? Ahora te regresas a la casa y finges que no sabes nada. Es más, habla con Nava y pregunta si puedes visitarme. ¿Te dice? ¿Y cómo lo vas a hacer? Eso es cosa mía. Comprómete con saber que tú ya hiciste su padre. Vete a la casa y cuídate, ¿eh? Cuídate. ¿Cómo? Te resuelvo tus problemas. Gracias. Por mí. ¿Sin novedad? Sin novedad. Lo voy a sustituir, ¿vale? Hola. Hola. Anoche ya me bajaron a cenar. Ya nos hicimos. Me sentía muy cansada. Estuvo aquí un día con Alberto. Ah. A ella sí me hubiera gustado saludarlos, pero... ¿Pero qué? Ayer me dijo Patricio que estoy esperando otro bebé. Se lo dijo. Oh, sí. No te angusties, Valeria. Estoy en manos de Dios, Él decidirá por nosotros. ¿Cómo es posible que te vuelvas a embarazar? Hasta el mejor de los métodos falla alguna vez. Te juro que siempre nos hemos cuidado. Ay, tú. Por eso te digo que si
con todas las precauciones que tenemos resultó ser así, solo nos queda aceptar la voluntad de Dios. Pero, ¿y Gerardo? Yo tengo fe, Valeria. Si pude tener a mi hijo, seguramente voy a poder tener otro. Me gustaría tener tu fe. Cuéntame, ¿viste a Susana? No, ya no volvió. Qué tonta. Se habrá ido a su casa. Yo no me explico cómo prefiere vivir con ese hombre. Y ahora además va a estar preso. ¿Tú crees que ahora sí lo consiguen? Deben hacerlo. Pobre Susana. Pensar que ella también está esperando un hijo. Solo que ella tendrá que esperarlo sola. Eso sí se me haría horrible. ¿Y Dulce? ¿No se siente bien? ¿Qué tiene? Ayer nos entregaron los resultados de sus análisis. ¿Sí? Dulce está embarazada. ¿Cómo es posible? Si todavía no se tiene ningún donador así a Dulce. ¿Y qué dice el doctor? Eso. Que es urgente hacer el trasplante. Y debe hacerse antes del nacimiento. Ay, Patricio, ¿pero cómo pudo ser? La vida de Dulce está en peligro. ¿Qué dice? Raúl cree que no lo sé. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué la vida de Dulce está en peligro? Es que está embarazada. Ay, Patricio. Mercedes, por favor.